muchas. Bueno, señor director, a ver, ¿está usted ahí? Sí, siempre, siempre. Bueno, muchas gracias. Con amigos también, ¿eh? ¿Lo puede? Sí, usted es uno de los que viene. Uno de los pocos que repite. Hágame el favor de presentar este segmento como usted sabe, dele. Salud y alimentación. Muy bien. By Diego Ciborri. Diego Ciborri. Hablando de tablas, este plan probablemente contribuya a tu tabla abdominal. Para dejar la tablita, ¿viste? La tabla de planchar. Estoy haciendo, ¿eh? Bien, se perdió la tabla de planchar. La eso tabla de lavar. La tabla de lavar. De lavar. Eso fue una de las causas por las cuales las mujeres perdieron un poco de musculatura en la zona de los tríceps, en los cuales a veces bailotea esa zona. Y acá claro, también. La mujer acá hacía esto mucha también actividad física con los brazos. Ah, acá atrás. En la parte del tríceps. Y sí, también acá. Bueno, con podemos hacer hasta el gimnasio ahora que la chica mujer va a pero el gimnasio, ¿viste? Lavarropa. 3 de la tarde el gimnasio no hay nadie. Lavarropas, lavarropas. Bueno, plan de desintoxicación, sí, día lunes, color naranja, anaranjado, vamos a ver los beneficios de lo naranja. Estuvimos, claro, después de los panquecazos que se mandaron obvio ayer, es bueno relajar un poco. A la isla, con la herencia, y escúchame, el hígado de usted estaba ayer mirando, ¿qué divino se están mandando, muchachos? Vamos a relajar un poco la vesícula biliar, vamos a empezar, acá tenemos el abanderado que es la naranja, vas a levantarte y hacer un jugo exprimido de una naranja, no te comas 10 naranjas, hace una y diluílo un poquito. Pregunta, con un jugo light. ¿Ayuna completo tengo que hacerlo el jugo naranja? ¿Sin comer nada antes? Sí, ojo que a veces la naranja es colagoga. Es colagoga, si vos no comes nada y colagoga, aprieta la vesícula biliar para que larga bilis, entonces si vos tenés en ayunas, tomás una naranja, a veces puede generarte como un dolorcito. Entonces, a veces mejor comer algo primero y después tomar el jugo de naranja. Un miñocito de francés, lo agarrás, lo cortás, tostadora, sale de la tostadora y le metés una mermelada light de esa que tiene cascaritas. Pero tiene forma de flor. Forma de flor, exactamente. Bueno, hoy hay que relajar un poco. Sí. Para la gente que tiene problemas digestivos, mejor viene una jalea, o sea, esa que tiene, viene que tipo no tiene gelatinosa. Nada, no tiene semillas. Los que son medios que tienen acidez o medios debiluchos de la pancita, guarda con las de naranja que tienen mucha fibra. Vienen ya con la, viste que viene con la costrita de la naranja por fuera. Aparte y eso te puede generar. Y son ácidas. Ay, qué rico. Y una flor, una flor de mandarina. La verdadera marmalade, abuela. Sí, la de naranja amarga. La de naranja amarga. Naranja amarga. Es bueno para la piel este plan. Acá tenemos una flor de mandarina para acompañar. Los gajitos abiertos. Preséntate, tratate como un invitado en casa. Eso es importante. Qué lindo eso. Bueno, por más que vivas solo, tratate como un invitado. Exactamente. Querete, ponete los alimentos de una forma nueva. La gente está muy feliz con este desintoxicante día lunes y manda preguntas. Y como nosotros somos gente de servicio, vamos a responder las preguntas de la gente. Que a ver, sea un agasajo, ¿no? Exacto, un agasajo. Bueno, vamos a ver las preguntas de la gente. Primera pregunta, a ver si que llegan por Twitter. Estoy tomando... Marco de José Cepa. Estoy tomando 5 daiquiris de naranja para poder descansar mejor. Por ahora me funciona. No, muchacho, no. No, no, no. Hay algo que primero que perdés todo el poder de la naranja con el alcohol. El alcohol es vasodepresor. Eso es lo que te pasó porque estabas tirado y con cansancio porque el alcohol te noqueó, atacó tu cerebro. Pero entonces la naranja no es buena. No con tanto vodka. No hay que tomarla. Y con Campari. No, con daiquiri no. Y con no, tampoco con ninguna bebida espirituosa porque le quita los beneficios. Y más un día desintoxicante. Almuerzo. Miren qué belleza esto, ¿eh? Esto es una pintura. Tenemos un budín de zanahoria, el cual con Matías nos juntamos el fin de semana para ver cómo hacerlo de una forma atractiva. Es mi caso, ¿eh? Mezclamos claras de huevo, mezclamos zanahoria procesada, budinera, y mirá, tiene hasta un corazón de queso. Lo hiciste al vapor, ¿no? Mirá qué lindo, mirá qué lindo que está. Se fueron todos al estudio, ¿no? María. Ahí está, ahí lo tenemos. Lo abrís y tiene hasta un corazoncito de queso magro. ¡Corazón! Una calabaza bien gratinada, a fuego lento para que quede dulzona. Le pones tomatito, un queso magro arriba y una albaquita. Es caprese, calabaza caprese. Caprese. Cala, tu cara no me convence. ¿La puedo hacer rebozada? No, no me convence. ¿La puedo rebozar con avena? No, yo preferiría evitar las harinas este día por una cuestión de eliminar los líquidos que conservaste del día de ayer. Entonces bajá la cantidad de carbohidratos. Hoy es un día naranja. Es más, es naranja y es un día proteico. No necesitas repetir nada hoy. No, exactamente. ¿Cómo? No hay mantra hoy.
Naranja, naranja. Sí. Agua. No hay mantra, no hay mantra. Repetición, repetición para que quede. No. Hoy no te hice verdad. No, tenés razón. No, y la ensalada salí, la del libreto. Tenemos una ensalada de zanahoria. Esto es una peluca de zanahoria solamente eso para. Eso no es una ensalada. Eso es zanahoria rallada. No, me venga. Ensalada es otra cosa. Ahí le falta el huevo duro, le falta papa. Hagan la paz con el cuerpo, muchachos. Ayer le dieron tres veces la grasa que le tenían que dar. Vayan a lo simple, achiquen el camino, vayan recto. ¿Por qué no apareces a la trasnoche hablando en portugués? Cualquier cosa me llaman. A paso, señor. Paré de sufrir. Pero por favor. Como ustedes no quieren la gelatina, no les gusta, yo les hice unos bocaditos de naranja, los cuales hice la gelatina adentro. Y adentro tiene gelatina. ¡Que lo coma cara! ¡Que lo coma cara! Eso no es naranja. Es gelatina. Gelatina. Gelatina de naranja. Está bueno. Cómese la naranja. ¡Córtame el bárbaro! Parece de Holyfield en sus mejores momentos. Muy bien. Juego con los chicos. Rico, cara. Es rico, es sabroso. Exactamente. Pero lo pongo arriba el bife chorizo. No, no, esto en unos gajitos haces para los chicos, para que se amiguen con la gelatina que a veces no quieren comer. Para los lo chicos metes. Tienen que decirlo así, ¿no? No, pero para que jueguen los chicos que se incorporen a la alimentación saludable. Este es todo el almuerzo, hermano. Este es el almuerzo. Mirá el volumen que tiene. El estómago va a decir basta. Es un volumen bárbaro. Una cosa. ¿Acepta una cuchara de queso crema o que supuesto, sea? Que el señor Calabrese lo hacía en un restaurante antiguo con merenguito, ¿no? Arriba. Claro, en el restaurante del gato, una naranja más grande que esa naranjita, toda vaciada, y adentro tenía la gelatina de naranja, riquísima, sí. Y frutilla, que me habría olvidado contarte. Y todo arriba, copete de merengue italiano y gratinado. Ay, con una salsita de reducción de naranja. Era algo re rico. Me gusta. Ahí bueno. Le está faltando el merengue, ¿no? No, está bien, porque es un desintoxicante. La gente. Queso, la gente le podés está poner muy queso contenta, escribes trending topic, el detox de cocineros argentinos. Sí. Mandame una pregunta que hay ahí en Twitter que está la gente loca, como loca preguntándose cosas. A ver. Gladu de Lugano. Gladu. De Lugano. Gladu. Soy de Misiones y no estoy consiguiendo muchas naranjas. Estamos en época. Sí, Gladu. Gladu bien, aguante. Antes lo tengo visto ahí, viste, en la zona del Bajo, al atardecer. Sí, sí. Gladu de Misiones, muy bien. Sí, se consigue, estamos en esta. La naranja es amigable, es económica. Aparte de Misiones está la naranja amarga también. Hay naranja magra, hay una naranja que el otro día me regalaron una que se llama naranja sanguínea, que tiene como... La sanguínea. Me regalaron de un árbol unas naranjas en el consultorio. Es media adentro de la brisa y parece como que sangre. Está buena. La voy a traer, me quedaron algunas en la heladera. Hay mucho en Italia de esas. La chichilli. Mañana les traigo. La chichilli. Mañana les traigo. Bueno, merienda de felicidad, chicos. A la merienda. Si llegamos a la merienda... Esto es una merienda, pero muy colorida. Un... vaso de jugo mezcla durazno con naranja. Durazno naranja. Durazno naranja, durazno naranja, durazno naranja, comelo naranja. Esto sube, me sube. Hay un verde ahí. Pero durazno en esta época ni sangrando. Pero sabes que me gusta, puedes usar los enlatados light porque encima usas el almíbar para darle un poco más de dulzor. A veces está bien. Hoy la tengo toda la sección de cabeza naranja. Claro. Para una plantita. Sí, obvio. Y tenemos una copa cítrica. Con naranja, mandarina, pomelo y kiwi. Mucha vitamina C. Me gustó esa. Fíjate que es una merienda. Y bueno, vas a limpiar la cañería. ¿Sabes? La cacare. No, porque ¿le podés agregar alguna frutilla también? Por supuesto. No, abuela, tanta fruta. No, se te hincha la panza. ¿Cómo lo está viendo la abuela? Abuela. Y más o menos. Está bueno, pero... Abuela, esto es peor que la leche de magnesia, abuela. A mí la merienda me gusta con algo más. Una torta de chocolate y naranja, ¿no? Bueno, muchachos. No te enojes. La gente está como loca en Twitter. Manda un Twitter más a ver qué dice la gente. A ver quién es. Pato de flores. Pato de flores. Últimamente no me están cantando bien los de merienda. Hoy me tuve que ir de la U.
Sí, 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 sí. Hay gente que los explica. Hay que tener cuidado, Pato. Ay, che, ¿alguien chequea esto? Sí, hay que ¿está chequeado esto? Vamos, ojo. Bueno, ojo con la gente que trabaja dentro de disfraces porque la transpiración... ¡Afloja con el cigarrete, sí, viejo! Por ahí te cayó mal el hecho de no evaporar tu transpiración, te agarró un golpe de calor y caíste, pero no, la naranja es buenísima. Aguante la naranja. Te trata de que te pongan ventilación en el traje ese. Bueno, vamos con la cena. Terminamos el día con una pasta. La pasta eleva la serotonina, eleva el placer, relaja. Contundente, bueno, sí, muy contundente para mí. Para mí le soltaron la mano, sí, demasiado. Ahí me parece que por lo general yo haría un platito más económico, un poquito más bajito, pero sí con una salsita de calabaza y nuez. Procesamos, eso lo hizo ya. Me gusta. Pueden ir a la página de Cocineros Argentinos y ver la sopa crema que hizo una vez el señor Juanito Ferrara. Y eso mismo, tirárselo arriba, queda muy rico con nueces, con calabazas asadas. ¿Y entre los fideos qué hay? Preguntó algo el señor Juan Brasero. No, si tiene que ver con lo de cara. ¿Qué hay ahí, entre medio? Entre medio de los fideos hay más fideos. No hay queso blanco, no hay... Sí, puede tener, no, puede tener un quesito blanco, una crema light, puede tener... ponés en el freezer un queso magro, unos daditos de queso magro, y cuando comes una pasta la sacás y lo podés rayar arriba. Es una forma de poder rayar el queso, porque si no, no lo podés rayar. ¡Ah, mi consejito que dio! Pero... Bien. Vos no te metes vos en el freezer. No, pero bueno, chicos, no, la quieren toda. Ven, ahí vamos a poner la ración justa. Mira, yo pondría más salsa. Ahí. Ahí. Todo esto es un excedente. Ven, chicos. Yo ya me había ilusionado. No, chicos, ya pensaba en esa. Lo veía tan generoso. Yo estaba ilusionado. ¿El queso rallado va para esto? Sí, pero yo usaría un queso magro frisado y ralladito arriba. Menos sal, menos sal. Usted está picarón y está con ganas de probar. No, esto no. Por favor. Tengo que... Espero a la cena. Usted quiere pecar. Espero a la cena. Chicos, ¿saben que el tema de los platos postre es plato postre más primer piso? No admite un segundo, tercer piso ni penthouse. Cuando vos comes el plato postre, no te hagas el vivo y empiezas a llenar el plato postre para arriba, pues lo mismo que comer el plato playa. O sea, plato postre primer piso. Ahí, que tenga una leve pancita, pero que no empiece a hacer piso para arriba, porque ya te autoengañás. Esto es el excedente. Para no tirar comida, señora, no cocine de más. Cocine lo justo. Porque dice, no me gusta tirar comida, ¿qué hago con el resto? Es que no, como se yo, debe, no. Es un pecado. No cocines de más. Es la mejor forma. Ahora, no, con esto, me queda una pregunta, pero termina porque tengo un postre ahí. Que es una cosa que... Hoy soy el Leo Messi de la alimentación saludable porque te voy a dar un cheesecake light para la... ¡Bravo! ¡Oh! Bien ahí. Mataste. Estuvimos también con Gladys y con Matías haciendo el Cheesecake Light, probando distintos experimentos. El que más nos salió fue una base de pionono, una base de pionono, muy finita. Queso blanco de ese tipo nórdico, light, descremado. Viene el light, claro, exactamente, sí. Son muy ricos. Viene el verde, le pones un poquito también de crema light, le pones alguna stevia o edulcorante en polvo. Y una gelatina sin sabor. Lo dejás gelatinizar en la heladera un poquito y arriba le pones gelatina con jugo de naranja cuando toma una temperatura más fría lo de abajo para que no se te mezclen las fases. Sí. Bueno, y ahí tenemos un cheesecake para comer algo distinto. Si se mueve. Tiembla. Es reconfortable. Bien. ¡Rebota! No me tires el cheesecake. Autorrebota. Bueno, estamos trabajando para usted. O sea que ahí hay queso. Ahí hay un queso. Sí. Lo llevamos a vos, Nachito, ahora. Llévaselo. ¡La abuela! ¡Pruébelo! Y sea sincera, porque la abuela no miente, como los niños. No, abuela, no sea sincera, por favor. Las abuelas a veces mentimos, ¿Sí? A ver. Piadosamente. Rito, ¿no? Me llevo un tiempo largo. Cuatro que le guarda con el pega-pega, ¿vio? De los... ¿Cuántas gelatinas tiene, abuela? ¿17 sobres? Ay, la cara de la 18 abuela. ¿Sobres? Bastante gelatina. Está rico igual, Está rico. ¡Bravo! Está rico. Y bueno, yo soy... Tengo que admitir, abuela, que soy un poco fanático. Tengo una pregunta. Soy fanático de la gelatina. Bastante gelatina. Me encido a veces con la gelatina. Licenciado, una pregunta me queda. Dígalo. Todo esto, más o menos, a ojo de licenciado, ¿cuántas calorías? 1.300 calorías tenemos en el día desintoxicante del día de la fecha, que es lo que más o menos es la mitad de las calorías de la torre de panqueque que hicimos. ¡Otra vez con la torre! Pero quedó con las ganas. Yo me quedé con esa imagen. No dormí bien. Tiene por una imagen.
imagen engañosa, engañosa. ¿Podemos hacer un repasillo? Por favor, por favor. Arranco a la mañana, bueno, pero usted ya lo postea a la mañana temprano. Yo a la mañana, a las 7 de la mañana ya está puesto, Alejo lo sube. O sea, la maldad la hace de temprano. Desde temprano. Vos te levantás a las 7 de la mañana y ya tenés la mitad del día desintoxicante, porque la otra mitad te la mostramos acá, así ya vas haciendo el jugo de una naranja exprimida. Jugo de una naranja. Diluido. Diluido con un poquito de jugo light. Con un miñocito de pan francés en el cual le pusimos una mermelada que tenga consistencia, que tenga trocitos de naranja y una flor de mandarina. Acordate que dijimos, tratate bien, poné, presentá los alimentos de una forma distinta. Todo eso a la mañana. Porque si vos comés, mirá esto qué interesante, si vos comés alimentos que no están bien presentados, nunca saciás tu hambre visual. ¿Cómo es y eso? Y si no saciás tu hambre ¿tiene visual... Que ver? El hambre, nosotros tenemos 7 clases de hambre, chicos. ¡No! Ah, algo, ah, algo tan básico. Es muy complicado. Yo tenía un hambre bárbaro. Dentro de las 7 clases de hambre que un día vamos a darlas todas. Como los 7 pecados capitales. Claro, tenemos 7 clases de hambre. Dentro de las clases de hambre está el hambre estomacal, que se llena con alimentos, no demasiado, no necesitas tanto, y el hambre visual. El hambre visual se sacia cuando presentás bien los alimentos. Si vos comés un alimento que no te gusta... ¿No se exacerba? No, si vos comés un alimento que te gusta y te genera placer visual, no te pide más el cuerpo. Por eso es importante presentar bien los alimentos. Si comés algo que no tiene forma a nada, vas a saciar el hambre estomacal, pero tu hambre visual te va a seguir pidiendo algo lindo. Te llena por los ojos. Te llena por los ojos, que es una de las 7 clases de hambre. Después está el hambre mental, el hambre bucal, el hambre celular. Hay muchas hambres. Y el otro, el sexual. El hambre sexual. ¿Ese hambre qué? Él tenía, Barry tenía las 7 clases de hambre juntas. Bueno, bueno, si sobrevivimos al desayuno. Al desayuno. Teníamos al almuerzo que teníamos. Pero llegás como. Un budincito de zanahoria, claras de huevo, un corazón de queso magro, una calabaza asada a la caprese con tomate, queso y albaquita. Magro. Una peluca de zanahoria, no es una. Es ¿con una la vamos con un poquito de acheto, limón y unas gotitas de oliva. Unas gotitas, no mucho. No muñequees arriba de la ensalada con el oliva. ¿Qué es hacer un muñequear? Es empezar a hacer los rollitos. Quedarte así. A vivir ahí, ¿no? Claro, quedarte a vivir ahí porque podés triplicar las calorías de algo que no tiene mucho. El una gelatina. Tremendo. Pero pará, podría, es, perdón, podría ser como una vinagretita de naranja también. Sí, ay, qué también. Jugo de naranja, cheto y algunas hierbas. Y algunas hierbas. Y bueno, después tenemos una merienda con un jugo de durazno y naranja, con una ensalada cítrica de frutas. Y tenemos un postre con un cheesecake light, que ya lo expliqué cómo se hacía, y una pasta. Cualquier cosa pueden después consultar en redes. Muy bien. Te ganaste la naranja. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. El licenciado Diego Sivori. Gracias a usted, estamos con conciencia saludable. Me doy cuenta. Lo felicito.